Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Vamos a continuar la charla con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, donde todavía quedaban muchas cosas para contar. Bienvenidos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Bienvenido de vuelta, Matías. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. No, no es nada, es poco tiempo. Habíamos quedado en que la ruta natural tenía poca visualización. Contanos un poco, contale a la gente, a doña María y a don José, ¿qué es la ruta natural? Bueno, mira, la ruta natural es un proyecto que nace, como te decía la semana pasada, ¿no? Nace de alguna manera pensando cómo tenía que crecer Argentina. ¿Y cuáles eran las necesidades de Argentina? Argentina necesita dólares, necesita generar empleo en todo el país para crecer de manera igualitaria, ¿no? No puede ser que sigamos repitiendo la historia de hace 200 años, que el chico de Formosa tenga que venir a Buenos Aires, que el chico... Me parece que Argentina tiene que empezar a esas discusiones, que tiene que generarle condiciones y posibilidades a los chicos y chicas de todo el país que terminan el colegio y tienen que tener una salida laboral. Bueno, el turismo en eso
Me parece que puede cumplir un rol muy importante. Bueno, vos sabés que yo lo digo siempre, que la actividad turística en los pequeños pueblos genera arraigo. Claro, bueno. Que la gente no se vaya. Como pocas cosas, porque la verdad que, bueno, ahora volvemos a la ruta natural, pero me sumo un poquito a lo que decís vos. Hay pocas actividades como el turismo, porque si uno tuviera que, no sé, pensar en poner una gran fábrica en un pueblo de 3.000 habitantes, y seguramente es muy difícil poner una gran fábrica. Ahora, ese pueblo de 3.000 habitantes seguramente tiene algún atractivo o tiene algo para, uh-huh, para mostrar y para sumarse a la oferta turística. Y eso genera arraigo, eso genera oportunidades, eso genera que los chicos, en vez de venirse a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, a Salta, se queden en su lugar, que crezcan ahí, que se desarrollen ahí, que formen su familia ahí. Bueno, eso me parece que es... hay que empezar a pensar esa Argentina también, y te decía, volviendo a la ruta natural, hay que lograr todo eso, hay que lograr generar dólares, hay que generar empleo en todo el país, y hay que hacerlo de forma amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque la verdad que creo que es una discusión que hoy ya nos atraviesa a todos. ¿Cómo hacemos para desarrollarnos, para crecer, para generar divisas, para que los países crezcan, para generar empleo en forma amigable con el medio ambiente? Porque hoy ya no da para más, la situación ambiental no da para más, ¿no? El cambio climático, las catástrofes que vemos en el mundo, ahora vimos las inundaciones en Libia, más de 5.000 muertos la semana pasada. Cada vez que nos ponemos a pensar y a mirar lo que pasa en el mundo, nos damos cuenta de que si no paramos nos quedamos sin mundo. Y ahí nace la ruta natural. Por eso te decía que me parece que, lo digo como un error nuestro, que la comunicamos poco, porque es un proyecto que cuando lo llevamos al banco, al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, lo aprobaron rápidamente. Y es muy difícil que te apruebe un proyecto al BID. Algo falla porque no prende. Y es algo que yo te lo explico y me decís, che, está buenísima la idea, seguro. Yo se lo explico a doña Rosa. Sí. Le digo, mire, señora, vamos a generar dólares para Argentina, trabajo, vamos a hacer obras en todo el país, y eso además va a ser cuidando el medio ambiente, va a ser para poner en valor la riqueza natural de la Argentina. ¿Está bueno o no? Está buenísimo. No tiene contraindicaciones el programa. Y no, evidentemente no lo explicamos bien. Evidentemente no lo explicamos bien, porque así como te digo que si entro la vale de previaje, así como te digo que si entro los 50 destinos, así como te digo que si entro lo de clubes, lo de ruta natural no es un tema de conversación. Y debiera ser. Debería serlo. Porque el futuro inmediato podría pasar por ahí. Porque el turismo se recupera rápido, se instala rápido, exige demanda de mano de obra, tiene un montón de connotaciones que hace que sea... Poner una fábrica, como decías antes, implica muchos años de construcción, traer maquinaria. Esto se resuelve muy rápido. Se resuelve rápido con infraestructura, en la cual el Estado tiene que cumplir un rol importante. Y además lo que tiene la ruta natural es que lo posiciona Argentina en un segmento donde no era líder, donde no estaba posicionada como uno de los grandes jugadores, ¿no? Turismo natural, uno piensa en otros países, lo primero que piensa es en Costa Rica, en otro tipo de países. Y Argentina tiene una gran potencialidad de sumar un producto más a la oferta, porque Argentina va a seguir teniendo Buenos Aires como en gran medida como la puerta de entrada y como una, para mí, la ciudad más linda del mundo. Y creo que para muchos de nosotros también, y para los turistas que vienen, evidentemente también. Va a seguir teniendo las cataratas del Iguazú, va a seguir teniendo el Calafate, va a seguir teniendo Ushuaia, va a seguir teniendo Salta. Ahora, además va a tener una oferta mucho más amplia en todo el país, en los parques nacionales, que van a generar que alarguen su estadía, los turistas que vienen, seguramente eso va a suceder, y después que desarrollemos nuevos destinos. Entonces, me parece que lo de la ruta natural es una idea extraordinaria, que va a continuar más allá de quien asuma, porque es un plan que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, así que por suerte ese plan sí o sí va a continuar, asuma quien asuma. Y creo que es también, como te decía antes, de alguna manera es la frutilla del postre del armado del producto Argentina, junto con las estrellas Michelin, que para mí son también, de alguna manera, marcan la consolidación de Argentina como la capital gastronómica de Sudamérica. Yo hace muchos años, hace 4 o 5 años, que creo que Argentina viene destacándose, viene peleándole ahí en el mano a mano a Lima. Y creo que esto, decir, Lima es la gran competidora. Y creo que esto lo termina de consolidar, ¿no? Porque tener las estrellas Michelin nos da un reconocimiento extraordinario en el mundo. Esto es innegable, más allá de alguna discusión o de alguna voz que pueda decir, no, las estrellas Michelin, no sé si estoy de acuerdo. Bueno, la verdad es que los turistas del mundo que les gusta viajar a disfrutar de gastronomía, la guía Michelin es síntoma de prestigio. Expliquémosle a doña María y a don José que Argentina tiene dos destinos, que son Buenos Aires y Mendoza, donde se han instalado locales con propuestas donde la guía Michelin, que es una referente mundial, ha destacado a esas dos provincias dentro de nuestro país, después de un trabajo de investigación muy importante. Sí, después de un trabajo de investigación muy importante, después de una negociación muy importante. Argentina va a ser el primer país de Sudamérica de habla hispana, porque están en Brasil también,
va a ser el primer país de habla hispana de Sudamérica que va a tener la guía Michelin, que para, como decís vos, a Doña Rosa y a Don José. Don José. Y a Don José, hay que decirles que está comprobado y por consultoras internacionales de primer nivel que la llegada de Michelin lo que hace es un impacto económico directo en términos de generación de empleo. Pasó en San Francisco con 4.000 empleos registrados en la gastronomía de un año a otro a partir de la llegada de Michelin. Pasó en Italia con un impacto económico de más de 300 millones de dólares en los distintos pueblos donde está la guía Michelin. Hay muchos casos de éxito, de impacto económico, de más empleo y de generación también de alargamiento de la estadía. Está estudiado que los turistas que vienen y a destinos donde está la guía Michelin alargan su estadía por lo menos una noche para disfrutar de algunos de esos restaurantes. Así que es una gran noticia que, como te decía, consolida toda la oferta de Argentina. Hoy Argentina no es solamente Buenos Aires, no es solamente Calafate, no es solamente Iguazú, no es solamente Ushuaia, sino que tiene una oferta diversa, grande, con mejor infraestructura y tiene tres o cuatro grandes highlights que son las que lo ponen para convertirse, como queremos nosotros, en los grandes jugadores del mundo. De la región ya es bueno, tienen que convertirse en los grandes jugadores del mundo. Hacen falta muchas más cosas, ¿eh? Y hace falta un plan de 10 años para crecer. Hace falta seguir trabajando con la conectividad. Yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo continúas todo esto? Si vos me dijeras, mira, Matías, vas a hacer 4 años más, yo creo que el gran desafío ahora es trabajar en la conectividad. Yo pondría el Improtur al servicio de la conectividad. Pondría el Improtur a ir a buscar líneas aéreas, a absorber el costo que signifique los primeros meses si esos vuelos dan pérdidas, que sea parte de una inversión, no de un gasto, de una inversión, donde esas aerolíneas vengan. Para crecer nos faltan más asientos. Sin duda. O sea, no hace falta ser un experto ni en turismo ni en matemática. Si queremos llegar a los 10 millones necesitamos más asientos. Para ir a buscar más asientos necesitamos aerolíneas por ahí un poco más potente. Ahora tenemos un plan de expansión que se anunció de 14 Embraer nuevos. Trabajar eso, sembrar con el turismo regional, con el turismo de no solamente de limítrofes, sino también de Colombia, donde yo creo que hay una gran oportunidad en Colombia. Y después sí, ir a buscar a las grandes aerolíneas del mundo y hacer convenios donde el Estado Nacional tenga que hacer una inversión para que esas aerolíneas efectivamente vengan. Yo creo que te diría que los próximos 4 años esa sería la principal tarea del Improtur. Ahí yo desmitificaría un poco el tema de que las aerolíneas se van o se fueron producto del gobierno que teníamos. Las aerolíneas se van o se fueron producto de la pandemia y de la gran crisis mundial. Pasó en todo el mundo, Manuel, aparte. Eso primero. Y segundo, mira, hay algunos casos específicos, ¿no? La ida de LATAM, que se da en el 2020, se da después de 4 años de perder. O sea, que perdió en el 2016, perdió en el 2017, perdió en el 2018 y perdió en el 2019. Si nosotros generamos más flujo, generamos más demanda, todos van a querer venir a Argentina. Va a haber que hacer una inversión inicial. Vos sabés muy bien que cuando recién pones un vuelo, no se llena el otro día. No, estoy de acuerdo, pero creo que las provincias deberían participar de esa inversión para que las low cost vuelen también a los destinos que no son tradicionales. Porque yo entiendo que una empresa viene para ganar plata, no viene para hacer... Lógico. No son fundaciones, ¿no? Entonces, si hay que apoyarla a la empresa, que el Estado provincial también colabore con eso. Bueno, el Improtur funciona un poco así, tiene esa lógica, ¿no? En el directorio están representadas las regiones y las provincias. Uh-huh. Pero yo estoy de acuerdo con que conseguir federalizando también la política aerocomercial, con que haya cada vez más vuelos que no tengan que pasar por Buenos Aires. Eso me parece que es parte también de lo que viene en la gestión. Sea quien sea el ministro, yo creo que ahí el gran desafío para seguir creciendo tiene que ver con seguir creciendo la infraestructura. E insisto, en sumar más asientos. Mi percepción de aerolíneas a lo largo de mis más de 30 años de estar vinculado con la industria turística es que siempre pareció ser un ministerio y no una empresa aerocomercial, o sea, una empresa del Estado en definitiva, ¿no? Pero siempre se le dio más esa cosa como que era un ministerio. Yo una vez le conté a Mariano Recalde que los trenes en Inglaterra también pierden plata, pero ningún inglés se cuestiona si eso está bien o está mal, porque funcionan bien y porque dan un servicio. Y yo me imagino que como empresa Aerolíneas Argentinas se debería calificar de esa manera, es una empresa que da un servicio. Sí, yo creo que esta gestión de Aerolíneas tuvo dos cosas. Mejoró el servicio, claramente. Te diré que prácticamente hay muy poca queja en términos de servicio, pero además tuvo una visión comercial también. Yo pienso lo que hicieron en el Mundial de Qatar.
detectaron que había necesidad, pusieron los aviones, cobraron caros los pasajes. Está bien que los cobren caros. Si había público, si para eso, no había por qué subsidiar al que se iba a Qatar a ver a la Argentina. Y Argentina y Aerolíneas Argentinas ganó mucho dinero con esos vuelos. Uh-huh. Digo, también hubo una visión comercial. También con eso redujo su déficit. O sea, si nosotros podemos tener una compañía que reduzca su déficit o que prácticamente no lo tenga y que además cumpla el rol que cumple Aerolíneas, es el mejor de los mundos. Es el mejor de los mundos. Pero tiene que, como dijiste vos, tiene que funcionar bien. No sé, solamente que esté el Estado presente, solamente una compañía elefántica, solamente una compañía para generar puestos de trabajo no necesarios, para eso la gente no quiere el Estado. La gente no quiere el Estado para eso. La gente quiere el Estado que sea inteligente, la gente quiere el Estado que funcione, la gente quiere el Estado que impacte directamente en las economías regionales. Eso es lo que, esa es la discusión que hay que dar. Pero volvemos al programa anterior. O sea, el Estado debe marcar la cancha, pero los que juegan tienen que ser los privados. Y los privados necesitan a veces algunas seguridades que nuestro país últimamente no nos está dando. Sí. El privado, el público tiene, como decíamos antes, tiene que generar las condiciones. Creo que en gran medida se han generado las condiciones para que el privado le vaya bien. Si vos haces un análisis del sector turístico, te diría que es de los que más ha crecido. Sin duda. Y lo dicen todos los datos estadísticos objetivos. Me parece que el Estado Nacional, en lo que tiene que ver con la actividad turística, cumplió un rol importante e inteligente, no solo por previaje, lo digo en general. Pero bueno, lo que hay que lograr es que eso se repita para el resto de los sectores. Uh-huh. Lo que hay que lograr es que tengamos un Estado que sepa generar las condiciones, que sepa invertir, que sea eficiente, ¿no? Que apunte y que diga, bueno, la política es esta, vamos a hacer esto, y acá está el resultado. Y que también, y que los funcionarios seamos medidos por eso. Acá no hay que enojarse, el que funciona, funciona, el que no funciona, afuera. O sea, el Estado Nacional, en la situación que está Argentina, el Estado Nacional no se puede dar el lujo de sostener por política a funcionarios que no andan. El que no anda, un abrazo grande a militar, a la unidad básica, pero los que gestionan el Estado tienen que ser los mejores. Me dejaste sin palabra con eso, el que funciona, funciona, y el que no a la casa. Pero es que así tiene que ser. Sí, sí, lo que pasa es que no es común escuchar a un funcionario decirte eso. Y te digo una cosa más, en gran medida llegamos hasta acá, en gran medida se llevó la discusión hasta acá, en gran medida pasó lo que pasó el 13 de agosto, y en gran medida algunos personajes con los cuales yo no coincido para nada sacaron casi 30 puntos, porque no pasó esto. Uh-huh. Porque si hubiera pasado que el Estado es eficiente, si hubiera pasado que los funcionarios que no funcionan se corrían, si hubiera habido una... No solamente digo estos 4 años, me parece que este es un arrastre. Porque el enojo de mucha gente es con la dirigencia política. Y vos me preguntás, ¿te enoja, te ofende? No, creo que tiene razón la gente. Creo que tiene razón la gente en estar enojada. La verdad es que creo que tiene razón. Creo que hay que mirar para adentro, hay que hacer autocrítica y hay que reconstruir el vínculo con la sociedad. Lo que pasa es que lo que vos decís es cierto. La sociedad está enojada con los dirigentes políticos, pero fundamentalmente porque siente que le mintieron durante muchísimos años. Sí, que le mintieron, que no le resolvieron los problemas. Porque la verdad que Argentina no está mejor que hace 20, 30 años, no está mejor. No sé, yo te digo el índice de pobreza, el índice de indigencia, el índice de... Argentina no está mejor. De PIB per cápita, Argentina no está mejor. Entonces, bueno, y en el medio de todo eso, la actividad turística es muy importante, porque puede solucionar un montón de esos problemas rápidamente. Por eso hay que... Yo creo que por eso de alguna manera... Una pregunta que casi no te respondí o que me fui para otro lado, me decía, bueno, ¿cómo hiciste para meter el turismo en el gabinete? Sí. No, eso fue la semana pasada, pero me quedé pensando, yo creo que también un acierto de lo que hemos hecho, insisto, el sector privado también, es empezar a hablar del turismo como un sector estratégico. No solamente importante, no solamente fortalecer las economías regionales, sino estratégico para el crecimiento, porque cumple un montón de requisitos. Uh-huh. ¿Por qué es estratégico? Por lo que dijimos antes, porque genera empleo en todo el país, porque genera divisas. Porque se reactiva rápidamente, ¿no? Porque derrama hacia abajo, o sea, donde hay un turista, primero tiene que haber seguridad, segundo, no es solamente el hotel y el restaurante o el avión, o sea, hay un montón de cosas que acompañan a todo eso, que son las que generan mayor cantidad de mano de obra. Yo creo que otra de las claves del éxito fue que mis compañeros de gabinete entendieron que el turismo era el sector estratégico. Y que entendieron que iba a ser el que más rápido se iba a recuperar,
y que entendieron que había que apostar y lo hicieron. Y yo siempre cuento la historia del dólar MEP, creo que con vos en algún momento lo hemos hablado también. Uh-huh. Peregriné por despachos pidiendo que le dieran el dólar MEP a los turistas porque decía que era insólito que Argentina tuviera un montón de turistas y que esos dólares no vinieran al Banco Central. Peregriné, toqué puertas. Bueno, en un mes tenía el dólar MEP los turistas. Entonces, me parece que ahí también hay una vocación de hacer, de resolver, que me parece que es de lo que hay que contagiar a todo el sistema político. Sí, yo pienso que en el inconsciente colectivo nos encontramos con que viajar es solo para ricos. Y no es así. Hay para viajar en todos los segmentos y para que todo el mundo lo disfrute. Mira, nosotros lo tenemos hasta estudiado. Y te lo puedo contrastar con la cantidad de viajes. Argentina va a terminar te doy una primicia, va a tener el 2023 con el récord histórico de la serie de 20 años de más viajes. Va a ser el año donde más se viajó en los últimos 20 años, dentro de Argentina. Uh-huh. Bueno, con esta situación económica, lo que está claro es que no es solo para ricos, ¿no? Porque uno ve los otros números, los de pobreza, no es solo para ricos. En Argentina viaja una gran parte de la población y en muchos casos viaja más de una vez al año. Bueno. Y te van a decir, eso es por previaje. Bueno, está bien. Y bienvenido sea. Sí, puede ser que sea por previaje. Es muy probable. Bienvenido sea. Que el que por ahí no podía viajar y que le dimos un empujón para que lo haga, bienvenido sea. Esa fue una inversión. ¿Sabes dónde quedó esa inversión? De cada 100 pesos que invertí en el Estado Nacional, 83 le volvieron. Y en el medio formalizamos. Y en el medio generamos empleo. Te digo, al Estado no le salió gratis el previaje. Ganó plata. Sí. Si hago la cuenta entera, gano plata. Si hago la cuenta de cuánto se formalizó en una industria que históricamente tiene mucha informalidad. Si hago la cuenta de cuánto empleo generó. Si hago la cuenta de cómo se redistribuyó ese ingreso en todo el país, el Estado Nacional ganó plata con previaje. Pero vuelvo a decirte lo que te dije antes. Creo que el turismo es muy importante para la actividad económica, pero que todavía no se comunica como un requisito para solucionar los problemas económicos. Me parece que todavía seguimos hablando de la playa y la sombrilla cuando hablamos de turismo, y hay que hablar más de puestos de trabajo, del gasto que hace la gente, los impuestos que se recaudan. Acá en la ciudad de Buenos Aires, turismo debe ser una de las de los rubros que más dinero se recaudan en concepto de impuestos. Entonces, me parece que todavía nos falta eso. Estoy de acuerdo con lo que vos decís de que es muy importante, pero tenemos que valorarlo más. Sí, bueno, ahora estoy de acuerdo en que hay que profundizar, hay que seguir. Creo que hemos dado un paso enorme. Sí. Si nosotros, Manuel, si hiciéramos un poco de revisionismo y fuéramos 4 años para atrás, de cómo se percibía, cómo se hablaba de turismo y cómo hasta la clase política, la clase dirigente hablaba de turismo, yo te digo que hemos dado un paso enorme. Sí, por enorme. Lo que te dije antes, o sea, antes se hablaba de turismo política de Estado, pero no pasaba en el presupuesto. O sea, y esto me lo dijo una vez un ministro de turismo de una provincia del interior que me dijo, cuando hablamos de política de Estado, hablamos de plata. Si no hay plata, no hay política de Estado. No hay política de Estado. Si no es todo vivir, que es una de las cosas que hay que terminar en Argentina, ¿no? Si no es todo, como te dije antes, ¿viste? Son las discusiones, los grandes discursos. Acá hay que resolverle la vida a la gente. A los que nos dan ministerios hay que cambiar la historia del sector turístico, hay que gestionar bien los clubes de barrio. O sea, que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es en la área que nos dan, como nos venga, aunque nos venga cambiada, porque a nosotros mirá que nos vino cambiada la de turismo. A los 3 meses nos vino la pandemia. Hay que hacerse cargo, ponerse el overol, ponerse a trabajar y mostrar resultados. Basta de las grandes, de biribir y basta de los grandes discursos. Mostrar resultados. Los grandes discursos, los discursos de evaluación de gestión tienen que mostrar resultados, tienen que ser números. Hay que decir a la gente, hicimos esto, 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 resultó esto, esto, esto. Generamos tantos puestos de trabajo, generamos tantos dólares para la Argentina. Si no hubiéramos hecho esto, no hubiera pasado esto. Yo creo que Pero hay que visualizarlo todo eso. Sí, sí, claro, y hay que comunicarlo. Exacto. Hay que hablar. Hay que comunicarlo, si no la gente sigue pensando que turismo es playa y sombrilla. Una última. Si en el ida y vuelta que tenés con Sergio Massa, si Massa llega a triunfar en las próximas elecciones y te propone 4 años más, ¿seguirías?
Sí, yo seguiré en cualquier lugar que me proponga Sergio, donde considere que puedo ser útil. También si me ofrece, no me ofrece ser ministro de nada, voy a seguir apoyando, y lo digo sin cassette, porque creo que la elección que viene es muy importante, que es parteaguas como pocas en la historia argentina, te diría. Gracias, Matías. A vos, por favor. La verdad que una linda charla tuvimos. Dos. Gracias. ¿Sabés por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más vuelos directos internacionales para que una callecita de Salta se llene de brasileros. Hay más destinos, hay más turismo, hay más Argentina. Desde chicos a los salteños nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta, alto destino. Tan linda que enamora. Chubut es tu viaje. Descubrí playas, montañas, naturaleza. Conocé su historia, sus sabores. Viví las mejores aventuras. Chubut, el centro de la Patagonia. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conecta con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña.